En el año 1492, Cristóbal Colón descubre la isla que llamó la Hispaniola y 10 años más tarde, su gobernador español Nicolás de Obando funda la ciudad de Santo Domingo de Guzmán en la margen occidental de la desembocadura del río Ozama. Sobremirando su estuario, fue construida la fortaleza Ozama. La ciudad de Santo Domingo no se desarrolló significativamente fuera del casco colonial, sino hasta principios de este siglo, cuando en la ocupación militar norteamericana se tomaron las aduanas y los puertos del país, con ellos el de Santo Domingo, y se abrieron las murallas, siendo desplazada la que una vez ocupó el lado sur por el Paseo Presidente Villini. En la década de 1930, el entonces presidente Trujillo hace construir una plataforma de muelle sobre pilotes alrededor de la antigua fortaleza Ozama, reclamándole al mar y al río un moderno puerto para uso comercial que unió el Paseo Presidente Villini y los muelles existentes sobre la ribera oeste del río. Esta obra incluyó la fortaleza Trujillo, una fortificación almenada de hormigón sobre la plataforma nueva y que corre paralela al monumento colonial, alterando fuertemente la configuración espacial y funcional del territorio. Esta sólida muralla defiende las visuales al sempiterno baluarte histórico de la Torre del Homenaje, la cual parece observar y escuchar a su descendencia desde la altura de silentes almenados. En este año de 1984, la ciudad de Santo Domingo posee más de 1 millón de habitantes, extendiéndose hasta la antigua Villa de Jaina, donde se construyen las infraestructuras de un nuevo puerto comercial para la ciudad capital que la liberará del tráfico obligado de mercancías desde un puerto localizado en un lugar obsoleto a las nuevas y crecientes demandas, así liberándolo de sus actuales funciones, proporcionando la oportunidad de un nuevo uso a este sitio urbano. Aprovechando esta coyuntura histórica y la actual necesidad de áreas de recreación, esparcimiento, intercambio cultural y deportivo de la ciudad en un lugar que a la vez le devuelva a ella la propiedad de su primera esquina, hito urbano por excelencia, nace la idea de la remodelación de esta área del puerto de Santo Domingo, donde reutilizando los nuevos elementos añadidos y puestos al servicio de la comunidad y devolviéndole a la más antigua ciudad del Nuevo Mundo sus primeros espacios, se vinculará en este lugar a los diversos representantes de la historia materializados en edificaciones de restauración, áreas y ambientes, haciéndolos participar en una orquestación armónica de presencias y recuerdos. A lo lejos, al oeste, el monumento al cambio de nombre a la ciudad de Santo Domingo por el de Ciudad Trujillo en 1936 verticaliza un eje de referencias donde comienza, o mejor termina, un desfile de memorias. El malecón, al pilón alado que conmemora la libertad financiera alcanzada por el país durante el mismo régimen. El renombrado Paseo Presidente Villini, escenario de procesiones y eventos sociales públicos de antaño. El parque con el bastión de San José, el desaparecido faro de la ciudad, la cueva de las golondrinas, todos enmarcados hoy por el ambiente que domina la voz que clama en el desierto, conformando un ambiente urbano de notable atractivo comunitario. Al este, el moderno puerto se une a la ribera del río. Allí se encuentra una olvidada escalinata que una vez intentó ser el portal de ingreso a la ciudad, diseño del arquitecto Guillermo González, que servirá como límite y uno de los accesos peatonales de la remodelación. Este proyecto liberará a la antigua fortaleza de su yugo visual,
utilizando el muro existente de la fortaleza Trujillo como marco espacial y escultórico. La plataforma del muelle se convertirá en parque urbano arbolizado artificialmente, rodeado de una reproducción de la balaustrada del Paseo Presidente Villini. Al sur, el monumento a Fray Antón de Montesinos cobija otro acceso al proyecto como una continuación peatonal del malecón, siendo demarcada por una rotonda que dirigirá el tráfico hacia un parqueo para visitantes y punto de destino de autobuses y carros públicos de todas partes de la ciudad. Si ascendemos al casco colonial, la estrecha calle nos guía a una placita que, liberada ya visualmente, se le ha incorporado un tercer acceso peatonal al proyecto, de carácter majestuoso, que unirá por primera vez la alta y baja plataforma, aquí convertida en el único tramo dedicado al uso y no al tránsito. Solo existe un punto en el costado oeste de la ciudad que podría ser llamado su esquina sureste. Este simbólico lugar está ocupado, en nuestra propuesta, por una réplica contemporánea de la demolida glorieta neoclásica del Parque Independencia, cuya sentida pérdida origina la idea de recrearla con nuevos materiales y nuevas técnicas, devolviendo su imagen en un lugar que estimamos apropiado y paisajísticamente apto para la función a que se destina la nueva glorieta en la esquina de la ciudad. Así acentuamos el carácter de parque urbano ya en otro contexto histórico y ambiental diferente. Siendo el propósito de este proyecto un centro urbano de amplios y variados usos y para mantener las edificaciones dentro del entorno histórico, las instalaciones bajo techo se alojarán en una estructura reciclada, antes almacén de aduanas, ejemplo propio de la arquitectura de la Revolución Industrial, cuyas soluciones llegaron aquí a principios de este siglo. Tropicalizada su envolvente con sistemas de grandes aleros, ventilación cruzada norte-sur, escapes de aire caliente en su parte superior, así como ingresos de luz, uso de rampas de comunicación vertical y amplia integración del paisaje con los interiores que albergarán las instalaciones culturales, educativas y deportivas consideradas apropiadas. El cuerpo de esta nave remodelada fue localizado en un área donde se consideró hace la menor mella posible al paisaje y protege con su altura de las fuertes brisas del mar a las canchas deportivas descubiertas que también proveerá el centro. Paseos peatonales rodean y cruzan la edificación. Penetrando al interior,
un gran espacio arbolizado que busca los rayos cenitales de un gran tragaluz, sirve de área de encuentro y distribución general. Al este, el primer nivel nos lleva a las dependencias administrativas, aulas de variados usos, una tienda y una terraza cubierta para juegos de mesa, todas alrededor de otra área de circulación cuyo centro es un patio que asemeja a una glorieta invertida, cuyos anchos escalones servirán de asiento para disfrutar la amplia vista hacia el parque. Una escalinata neoclásica nos lleva al segundo nivel, y sobre las áreas antes descritas se encuentra la cafetería del centro dominando el paisaje, lugar semiabierto que comunica igualmente por el patio interior circular con el primer nivel. Dos rampas unen la terraza de la cafetería con las áreas exteriores. Hacia el oeste, y al mismo nivel que la cafetería, pasando por unas pasarelas abalaustradas que rodea el gran patio interior, se encuentra, tras una gran vitrina, la biblioteca. Sobre la sala de lectura se localizó un mezanine depósito para los libros. Toda esta área se encuentra climatizada artificialmente por medio de energía solar. Inmediatamente debajo de la biblioteca, un pasillo distribuye hacia aulas de uso múltiple. Y al centro, un gimnasio techado con capacidad de almacenamientos periféricos de equipos para ser convertido en cancha de básquetbol u otra actividad deportiva requerida. Dicho gimnasio posee vestidores y baños, entrada de vehículos de emergencias y está bañado por la luz cenital de otro tragaluz y respiradero. Sobremirando la cancha en un nivel superior y de acceso independiente, las gradas, para el público, dominan el espacio. Una rampa comunica al área de distribución semitechado común de la cancha y el cineteatro. También este último poseedor de climatización artificial con energía solar. Este acceso a las áreas de concurrencia masiva se dispuso como el más cercano al parqueo vehicular y paradas de autobuses. El muro ciego del teatro contendrá murales que reforzarán la imagen de centro comunitario.